coronel, salve usted la patria, fue la frase célebre que pronunció Juan José Rondón al ver que las tropas realistas estaban ganando a la tropa patriota. Bolívar, con su proyección y con su inteligencia estratégica, envió a esta caballería como reserva y lograron revertir el resultado. Hoy nos encontramos en el Pantano de Vargas, donde se dio la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819. Bolívar se sitúa en el cerro y desde allí empieza a planear la batalla y las operaciones consecuentes que se iban a dar. Envía a su retaguardia, a su vanguardia y posteriormente envía a su legión británica, hombres expertos en la guerra y que habían luchado en guerras en Europa. Esta tropa de la legión británica logró fortalecer y logró contener a la tropa realista. Cuando Bolívar ve que la batalla al caer el día estaba perdiéndose, pues sale la caballería, como mencionamos anteriormente, con Juan José Rondón y sus 14 lanceros, y allí logra revertir ese resultado, donde logra que la tropa patriota levante su moral, regresen a la casona en Bonza, allí se recuperen en hombres, en armas, y puedan proseguir hacia Santa Fe, hacia Tunja, y allí pues Bolívar nota que Barreiro se dirige hacia Santa Fe y envía una operación de engaño. Posteriormente se va a dar la batalla del 7 de agosto de 1819, resultando favorable para el ejército patriota. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.